Si gusta preguntar algo a Inés, este micrófono a la mano. A ver, mi preciosa, vale. Hola, buenas tardes. Bueno, Inés, tengo que admitir, es una gran maestra mía. Desde que te conocí sabía que tú veías algo en mí, ¿no? De que, no sé, existía una chispa, ¿no? Que se encuentra todavía muy escondida dentro de mi ser, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de sacar, ¿no? Y pues sí, me considero una persona creativa, ¿no? Hago mucho tipo de... estoy inmersa en muchos tipos de artes, ¿no? Pinto, dibujo, escribo, por eso estoy aquí. Y yo te quiero preguntar, cuando tenías mi edad, ¿solías escribir mucho? Bueno, a mí la pregunta es, ¿qué opinaba la gente, que digamos tus amigos, ¿no? Y otros adolescentes, ¿qué opinaban, qué pensaban de ti al ser, digamos, una joven escritora? Es evidente que los primeros en aplaudirte son tus papás. Y el decirte que está perfecto y que eres la más fregona. Y tus amigas te piden que le escribas las cartas que ellas no pueden al novio. Y tus amigos hombres te van a pedir que escribas el poema para la novia en el 14 de febrero. Y tú te vas a sentir la más fregona. Hasta que te encuentras con una persona como yo, que te pone en tu lugar y te dice, no vale, por aquí no es. Esa es una ventaja que yo no tuve, pero sí, evidentemente siempre me aplaudieron. Yo hacía mucho verso, escribía mucho ensayo, según yo, ¿no? Y la gente que te quiere y que está cerca nunca ve si tienes alguna falta. Es difícil que vea tus faltas, es difícil que sean críticos. Necesitas que te lea gente que no te conoce. Yo a Valen no la conocía personalmente. Las redes sociales en ese sentido sí funcionan, funcionan bien padres y las sabemos usar. Y tú vas padrísimo, Valeria, desde que empezamos a escribir juntas, de verdad, eres ahorita una cosa sensacional, me encantas. Pero te apuesto a que tus papás seguro que te aplaudían de igual forma antes. Y probablemente, no sé si hayan visto algún cambio o no, pero estás padrísimo y me encantas. No confías mucho en la gente cercana. Okay. Lo difícil es confrontar a los de afuera. Sí. Hola, Inés. Bueno, aparte de ser la paciente de mi esposo, para mí eres una persona entrañable. No te puedo leer a la primera. Tengo que tener tiempo para leerte. Y para mí eso es muy importante, porque realmente escribes desde lo más profundo de ti. Y por eso mismo no te puedo leer una sola vez, te tengo que leer varias veces. Y cada vez esta lectura me da algo diferente. ¿Cómo es posible que tú seas tan profunda en lo que nos compartes? Supongo que has escrito cosas que no hemos visto. ¿Cómo escoges eso que nos lleva a esa profundidad? Híjoles, ojalá pudiera yo elegirlo. Ahí tengo un cuento en el cajón que no me publican. Una vez, a mí me encanta lo que me dices, porque una vez una persona me dijo, me eché tu novela en 2 horas. Y yo dije, ay, qué bueno que te atrapó. Y otra de ellas dijo, yo me voy a tardar 1 año. Y dije, ay, bueno, yo me tardé 3 escribiéndola, así que te lo agradezco mucho. Soy una persona completamente emocional. Me faltan herramientas para vivir la vida diaria. Y eso se ve reflejada en toda mi obra. Soy atemporal, como dice Obed. Me cuesta mucho trabajo manejar los tiempos. Tengo un déficit de atención, me cuesta mucho trabajo el tiempo, la geografía, ¿no? Los hechos históricos, tal cual.
Entonces, he aprendido, además, precisamente por ser tan emocional, mucho, todo lo que escribo es una descarga de emociones. Pero he tenido que trabajarlo mucho para no llenarme tampoco de adjetivos. Porque cuando descargas algo emocionalmente, lo cuentas, bueno, como que si estuvo frío, pero congelado, pero helado, pero entonces, pero te llovió, pero... Y el resultado no es bueno. Entonces, alejarme un poco del escenario y hacer una primera escritura, luego lo dejo un poco reposar, luego hago una segunda escritura desde el principio y vuelvo a reescribir absolutamente todo. Y después empiezo a corregir. Luego se lo doy a un par de amigos lectores inteligentes que me ayuden y que me digan, aquí hay una falta, acá te brincaste algo. Yo a Susana en un cuento le decía, Susana, tu personaje se llama Gabriela. Ajá, y pues que le pusiste Norma. Ajá. Bueno, pues el ajá, en la última edición que hicimos juntas, Susana, que tu personaje se llame Gabriela o Norma, pero un nombre nada más, ¿no? Cuando escribimos, se nos van algunas cosas y como las leemos tantas veces, no las vemos. Entonces, hay que confiar. Yo no creo en los correctores de estilo, yo creo en los lectores inteligentes y en tener eso que se tenía antes, cuando habían todos estos grupos, los, no sé, los poetas malditos, es un ejemplo, ¿no? Todos estos talleres donde nadie pagaba nada y todo el mundo se tomaba una cerveza, no, estoy mintiendo, se metían todos, podía leer los altos, ¿no? Pero eran los mejores artistas, pintores, escritores, fue el boom. Y todos se ayudaban y todos trabajaban juntos, y es lo que yo trato de hacer cuando escribo. Pero sí, me he dejado el alma en muchas de mis obras. Así que agradezco tener lectores como ustedes. A veces no se entienden cómo, no sé, este pensamiento cultural que de pronto se unifica llegó a manos de un editor en un concurso que yo no sabía, pero era un concurso infantil, y el editor se enamoró del cuento y me pidió que lo escribiera, pero para niños. Y entonces fue un doble trabajo porque estuve batallando muchísimo y pensando cómo adaptar una pequeña historia, un poco de miedo, a un cuento para niños. Y en ese momento empecé a buscar a nuestros dioses mexicanos y me encontré con la leyenda de Hecate, y se ajustaba perfectamente bien a mi cuento, como si yo hubiera escrito quién era nuestro dios de Hecate, pero sin saberlo, porque escribir de los dioses es muy difícil. Nuestros dioses tienen mil caras. Cada sol es un sol diferente. Y en este caso, bueno, a mí me gusta mucho rescatar lo bueno, lo positivo de nuestros dioses, que son muy castigadores. Pero hay como que retomar la parte buena de toda esta cultura que tenemos, que es inmensa y que nos deja muchísimos valores y muchas cosas lindas. Y entonces nació Hecate, la máscara del viento, que después ganó un premio en Conaculta. Entonces, es un cuento que me encanta. Como podemos ver, ya nos platico más o menos cuál fue la inspiración, ya nos salió el cuento. Y se lo pregunté porque sabía que estaba publicado, era una publicación aparte, ¿no? Que me está incluida en el libro. Ahora, esto lo había hecho desde el principio, pero dije, no, lo voy a hacer más o menos en la mitad. Porque es interesante que, bueno, sí, están los cuentos y ya se escribieron, pero también hay que saber esa parte humana del escritor. ¿Cuáles son las motivaciones que lo llevan a escribir algo? ¿Por qué? Y también, ¿por qué tocar ciertos temas, ¿no? Aquí en el libro, yo, más o menos por el tono, sí hay un toque feminista, pero no de ese de calcetearse, de ese extremo. Bueno, sino del que es moderado y que es real, que se ve al hombre a la misma
al mismo nivel, y claro que se critican las cosas que nosotros los hombres no hacemos bien, ¿no? Que pues las miradas del hombre y la mujer, pues sí son muy distintas, somos diferentes los hombres y las mujeres. Nosotros vemos de otra manera y ustedes ven el mundo de otra forma, y eso nos da la oportunidad de poder complementarnos, ¿no? Yo nunca he entendido por qué, supongamos, vas en el carro y te pregunta tu mujer si quieres una hamburguesa, y tú le dices te pregunta que si tienes hambre, le dices no tengo hambre, y ya a las 2 horas se enoja contigo que por qué no le compraste la hamburguesa, y dices pero cuándo me pediste la hamburguesa, es que pasamos por las hamburguesas, pero no, pero tú me preguntaste nada más si yo tenía hambre, no tenía hambre, ¿ya ves por qué no me quisiste invitar a la hamburguesa? Y entonces pues eso nunca lo he entendido, ¿no? Pero porque los hombres no tenemos... Cuando nosotros hablamos, todo lo que tiene que ver con la palabra crea mundos y crea actitudes. Las palabras no solamente son por hablarlas. Todo, supongamos la palabra desmadre, tiene mucho que ver. Desmadre en México es desorden, ¿no? Entonces sí, ves esa ausencia de madre, esa ausencia de madre. Cuando se va la mamá de la casa es un desmadre literalmente. Es un desorden, pues porque no está la madre, es un desmadre. Entonces vean cómo hablamos, y cuando hablamos todas las palabras que utilizamos, crean un movimiento, una emoción. Entonces, yo le pregunto a Inés, para ti, ¿qué es la mujer en el México del siglo XXI? ¿Qué es la mujer en México en el siglo XXI? Es que suceda dentro de 10 años. ¿Y qué creo que suceda dentro de 10 años, santo Dios de mi alma? Creo que la mujer en el siglo XXI es un ente un poco confundido. Creo que estamos tan bañados de información irreverente y tecnología, y como tú decías, ¿no? Ayer se viralizó el berrinche de la niña que quería el iPhone 15. Y le compraron el iPhone 13, es un verdadero berrinche. Y se viralizó, y ahí me tienes a mí también viendo el video, muerta de la risa, por lo menos 5 minutos, ¿no? Y duraba 20 segundos. Cuando yo fui a la librera, leí un libro interesantísimo que se llama Una habitación propia. Perdón, ayúdame. Virginia Woolf. Yo no sabía que era un ensayo. A mí me cuesta mucho trabajo leer el ensayo, no soy fácil para eso. Y en una habitación propia encontré lo que realmente es una persona feminista que no deja de ser femenina y que agradece este otro complemento de la parte masculina que evidentemente tenemos en un poquito nivel, así como ustedes en algunos rasgos, la femenina, ¿no? Pero, ¿por qué los hombres y las mujeres se complementan? A veces yo no puedo cargar mis maletas. Bueno, ¿qué más me da si alguien me ofrece cargarlas? O bueno, ¿no puedo pedir yo el favor de que me las cargue yo? En los últimos viajes que he hecho, he visto de verdad a señores que le preguntan a una mujer, te ayudo con tus maletas, y las otras se indignan. Digo, no tienen mi edad, son mucho más jóvenes, no sé. Pero honestamente yo sí creo que vivimos en un mundo donde deberíamos complementarnos y donde la palabra tolerancia debería de dejar de existir, ¿no? Deberíamos aceptarnos, eso no nos lo enseñan. A mí nunca me enseñaron que todos somos diferentes. Lo aprendí a golpes. Yo siempre pensé que el mundo era como yo lo veía. Y me costó mucho trabajo entender que la realidad no es así. Que las personas somos distintas, que pensamos distintos, que tenemos formas distintas de sentir y de ver la vida. Y la verdad es que deberíamos de sumar. Y la X, el contar por contar, es muy simbólica, porque Susana, que tiene algunos cuentos aquí, Susana es editora, es doctora en letras, es escritora, es una mujer muy, muy llena. Ella vive en Australia, trabajamos de lejos este libro,
sí puso remembranza al principio, a propósito, claro, y cierra con un juego también de tiempo, con la bichita, ¿no? Creo que la X en contar por contar, eso es precisamente lo que representa, multipliquemos. Y es lo que ahorita necesitamos, como amigos, como personas, como, y tiene mucho que ver también con la pertenencia y... Uh-huh. Sí, es multiplicar, siempre más, ¿no? Siempre que se escribe un libro, siempre se piensa en alguien, en algo, no es solamente que uno llegue y empiece a escribir, no. Siempre hay una intención, hay un tema, por eso cuesta trabajo poderlo desarrollar, porque también hay personajes, y muchos de los personajes también pueden ser cercanos, ¿no? Porque tenemos que retomar de la gente algunos rasgos para poder escribir. Entonces, al caminar en el mundo y darse cuenta y pararse un momento, porque luego no tenemos tiempo, no queremos también, de pararnos un rato a vivir el aquí y el ahora, de sentir este momento, sentirlo, casi no nos damos tiempo de eso. El día que viene, el de mañana, es igual que este. Y entonces sigo haciendo lo mismo todos los días. Y eso es horrible. Entonces, ¿para qué nací, no? Es como que dices que yo trabajo para vivir bien, pues se muere y nunca vivió bien, ¿no? Y nunca supe qué es lo que es vivir bien. Hay que vivir y hay que vivir, hay que trabajar y hay que vivir. Pero entonces tengo que darme un tiempo para estar aquí. Cuando uno escribe, no hay otro momento más que el momento en el que estoy escribiendo y el mundo no existe. En ese momento el mundo es lo que yo estoy creando. Porque de cierta manera, como decía Vicente Huidobro, el poeta y el escritor es un pequeño Dios, porque está creando un mundo aparte. Todos nosotros tenemos esa capacidad, tenemos algo de lo divino. Lo divino es la creación en sí, también lo que nos da creación. Nosotros también creamos. Creamos historias, creamos personajes. Bueno, algunos crean mentiras, donde estamos inmersos todos, ¿no? Sí. Imagínense toda esa fuerza, ese poder, para poder crear un sistema donde estamos todos. Un sistema donde si yo no tengo un celular me siento fuera del mundo. No pertenezco porque no tengo un celular. Tengo que tener un celular a fuerza. Y de verdad lo tengo que tener, si no, ¿cómo me comunico? Ya me crearon una necesidad de algo que no existía. Porque los que tenemos, pasamos de los 50, pues duramos que 30 años sin celular. Yo tengo 50. Ah, bueno, somos más jóvenes. Entonces, nosotros vivimos sin celular 30, no sé, por lo menos toda nuestra niñez y adolescencia la vivimos sin celular. Y no nos complicábamos la vida. Ahora, esta cosa que este es un removedor de emociones, es terrible el celular. Meter ahí algo, estamos metiendo toda nuestra vida. Ese nos va a mover las emociones para bien o para mal. Y eso también, a veces lo logra un libro. Un libro, cuando lo leemos, lo que el autor nos está ofreciendo, nos va a mover algo por dentro. Y si logra mover algo, ese autor va a mover. Y entonces es lo que le pregunto a Inés. ¿Cuál es la intención, Inés, de escribir un libro? ¿Para qué carajo escribir un libro? O sea, además ni se vive de los libros. Por burra. La verdad, por burra, porque de niña siempre soñé con hacer libros, ¿no? Y les voy a decir una cosa, yo sufría de una cosa muy fea que es el pánico escénico. Entonces imagínense, para mí la primera vez que publiqué, que escribí Entre Mundos. A ver, escribir es un acto solitario, punto. Nadie está con nosotros cuando estamos escribiendo, y si alguien está, lo corremos. No escuchamos nada, ¿no? Yo tengo anécdotas, yo tenía a mi hijo chiquito cuando estaba escribiendo Entre Mundos, y me acuerdo que se aprovechaba de mí, verdaderamente, y me decía, yo creo que me decía, ya me voy, vengo en 3 semanas, y yo sí. Luego, obvio, los pleitos, mamá, yo te dije, la próxima vez te grabo. Y cuando está uno creando, aquí tenemos mi gran amigo Francisco Ramírez de Aguilar, que es pintor, un gran pintor, por cierto. Cuando estás creando, en verdad estás absorto en lo que estás haciendo, y el tiempo no existe, como bien lo dices, deja de existir. El problema es que no sabemos que después, si llegamos
a tener lectores, tenemos que dar la cara. Y dar la cara es muy incómodo. Cuando Susana terminamos el libro, ella, les digo, vive en Australia, y ella me dijo, ya edité el libro, te toca la parte fea. Y dije, ah, sí es cierto, me toca la parte fea. He aprendido a disfrutar mucho estar aquí con ustedes y platicar con ustedes, sobre todo trabajar con jóvenes, con los niños, en los talleres infantiles, eso me encanta. Pero los niños son un público divino, ¿cierto? Siempre te ven como si fueras la verdad absoluta. Entonces, digo, yo he tenido talleres literarios en donde mi cuento de cucarachero, pues había un chiquito llorando porque su mamá era una cochina y el cucarachero y venga a su casa y le tuve que decir, no, es un cuento, no es verdad. ¿Cómo? ¿Entonces eres una mentirosa? Entonces te ven viendo a veces este conflicto, ¿no? Con un poco la literatura, los niños, tengo experiencias bellísimas, tengo cosas padrísimas con los niños, esa parte la he disfrutado muchísimo. El público adulto, la verdad es que sí me ha criticado mucho, ha sido muy duro conmigo, pero eso también me ayuda. Yo las críticas constructivas, todas las que vengan son bienvenidas. Las negativas, ¿no? También se agradecen porque dan un poco de publicidad. Pero sí, yo creo que una vez que escribes un libro, crees que todo el mundo lo va a leer. Y primero hay que sacar, enseñarlo, hay que salir, enseñarlo, enfrentarte a la crítica, a la aceptación, a la pertenencia, a muchas cosas. Y después hay que enfrentarse al hecho de que somos millones y millones y millones de escritores. Hay veces donde yo he estado en una reunión en donde nadie me pregunta nunca, pero si alguien me pregunta a qué te dedicas y yo digo soy escritora, en ese momento todo el mundo dice yo también. Y yo digo, tantos años que me ha costado tener una editorial, publicar, ganar algún concurso y ahora todos somos escritores porque hay una cosa que se llama Amazon. Y es bien difícil para nosotros, los que realmente nos dedicamos a esto, y los que nos dedicamos a esto no vivimos de esto, o somos maestros, o damos talleres, o conferencias, o somos periodistas, guionistas, pero no, solamente una persona en México vive de escribir, el escritor más vendido, ¿no? Cobra mucho por conferencias y demás, no vivimos de esto definitivamente. Entonces es un gusto, es un, para mí, la verdad, si te soy honesta, es un desahogo. Y sí es bien bonito cuando encuentras un par de lectores. Ayer me pasó, alguien en Facebook puso una foto, le di un like, la foto tiene 4 años y estoy yo firmando el contrato para sacar mi novela El Quinto Cristal y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿no? Algunas personas empiezan a escribirme, felicidades, me siento orgullosa de ti. Y uno de mis amigos sarcásticos empieza a decirles, oigan, ustedes de verdad, tache, ahorita Facebook debería estar respondiendo contenido no oportuno, no indicado, no adecuado, no sé cómo te pone, porque esta foto tiene 4 años, ¿por qué la felicitan? Sí. Nadie lee, nada más ven la foto. Sí. Y esa es otra parte, yo sí tengo lectores y eso es lo que más me llena. Y así sea uno, ¿no? ¿Eh? Y así sea uno, nada más. Es bien ganado. Es muy difícil esto. Es bien difícil, la gente está leyendo poco, lean. Cuando vean una publicación, no le den like nada más porque sí. Leanlo. A veces estamos hablando de una tragedia y ponemos una foto bonita nada más para distraerlos y verdaderamente es horrible que te digan felicidades. Tú estás contando que se murió, no sé, el perro. Sí, 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 gracias por estar aquí. Nada más para concluir, sino que te diga algo para Inés. Que eso es importante para el escritor y también lo vamos a ver aquí con Inés. Nos pueden contar el cuento de la Caperucita Roja 1000 veces. Pero depende de cómo lo cuentes. Ese es el que nos va a gustar. No es lo mismo que llegue un muchacho y me diga, ah, es que siempre sí, esa maestra que vi a mi novia anoche y la besé.
¿Eres gay? Pues no, deja de eso. Si no, y, pero si me lo cuenta, y fíjese, empezó a perderse la cabeza. Escuché los sonidos. Me acordé de ella y abrí la puerta, dos, tres puertas a la salida. Caminé sobre la noche, el ruido de las hojas bajo los pies, los árboles, la luna, y en medio de ella, dos bocas se apuntaron. Ay, hasta yo te hago caso, mamá. ¿No? Ya grabado para publicarlo. Sí, es muy diferente la manera en cómo contamos las cosas. Y ahora sí, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Inés. Todo está contado, solo nos queda una forma, otra forma, la forma en cómo lo contemos. Claro. Pero ya casi todo está dicho, o todo está dicho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero cuando dicen, muchas gracias por estar aquí en la Feria Internacional del Libro en Toluca. Gracias a todos ustedes. Gracias, Inés. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bien contenta, es la primera vez que vengo, me encantó, padre, dan presentaciones una tras otra, tras otra, tras otra, gracias a Dios, a pesar del día y la hora, tuvimos un buen, bonito público, la verdad es que muy bien, y la feria está padrísima, y es un lugar divino, ¿no? Estamos en el centro de Coyoacán. Así es. Lo que yo escuchaba y eso me llamó mucho la atención, las preguntas, una de ellas fue, ¿cómo le hace el escritor para saber que esto que está escribiendo nos va a gustar a nosotros como público? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le atina en el mero clavo? Porque podría ser que uno, pues uno dice, pues por capricho, ¿no? Yo hago esto y si les gusta, pues qué bueno, y si no, pues se abuelan. Esa es una pregunta que nunca he querido hacerme, porque entonces estaría escribiendo bestsellers y sería millonaria. No sé escribir por encargo. Hay muchas cosas. En este libro, Contar por Contar, que es el que presentamos ahorita, hay de todo, ¿no? Hay cuento, hay relato, hay verso, hay prosa, hay poesía, hay crónica. Y creo que hay historias que algunos nos atrapan, y hay historias que nos generan conflicto y hay historias que nos chocan. Dicen que lo que te choca, te checa. No necesariamente, no seamos tan blanco o negro, pero yo sí creo que siempre y cuando una obra de arte, la que sea, ¿no? Una fotografía, una pintura, te genere algo, aunque sea un malestar, el creador, vamos, no quiero decir el creador, suena muy pretencioso, el que lo hizo, en este caso yo, se siente padrísimo. Se siente padrísimo que una amiga tuya te diga, tú no escribiste esto. No, sí, sí lo escribí yo. No, esto no es tuyo. Tú no podrías escribir esto. Qué horror, ¿qué haces? Sí, sí, también puedo hacer. También puedo despertar otras emociones que no sea nada más la emoción de, ay, qué romance o qué fantasía. O que además soy una escritora más oscura que otra cosa. Y es lo que la gente todavía como que a veces no... ¿No? Que, no sé, tiene una imagen de mí como muy clara y de pronto doy estos finales o escribo estas historias y... Es que la verdad, amigos, la verdad... Confundo. Si leen a esa escritora, se darán cuenta por qué ese contradecir de actitudes y de emociones. Porque la verdad, uno la ve, maestra, la ve y dice... Palomita blanca. Exactamente. No rompe un cristal. ¿Cómo lo va a romper? Mucho menos cinco. No. Pero ve sus historias, lee sus historias. Estaban hablando de dos mundos. Híjoles. Entre mundos.
es una obra que ya tiene sus añitos, y sin embargo sigue pudiendo muchas conciencias, muchos quehaceres, porque vaya, es una pluma que es muy íntima. Y en esta obra de Contar por Contar, pues también creo que tiene esos ingredientes, y además nos va sorprendiendo un poco más, porque además está bien escrito, creo yo, a dos manos. Está escrito, es una compilación que hicimos la doctora Susana Arroyo y yo. Entonces, ella es una persona con una trayectoria enorme. Ella se encargó de editar este libro, y es editora, escritora, maestra, ¿qué les puedo decir? Doctora en letras. Entonces, hay mucho que aprenderle a Susana. Y lo bonito de este libro, además, es precisamente cómo se construye, ¿no? Ella tiene su forma de escribir, yo tengo la mía, y sin embargo, en algunos momentos te obliga a cuestionarte de quién es esta pequeña historia. Hay cierta confusión. Ahí en el índice viene de quién es cada cosa, pero de pronto como que fluimos muy padres sin haber trabajado juntas. Sencillamente ella fue mi lectora y yo fui su lectora, y entre las dos armamos este compendio. Y como bien dice, y lo comenta en la presentación, a mí me toca la parte más dura, sí, más fea, más cañón, diríamos, sí, por ahí. ¿Por qué? Porque la de dar la cara, sí, la de firmar el libro, sí, y la de mencionar esos porqués. Y luego se les olvida que tengo una cirugía de mano y me cuesta mucho trabajo firmar, y de verdad que a veces se desesperan o no se me entiende nada o ya se me fue el rayón, pero es que tampoco me creen lo de la cirugía de mano. Tienen que ver la cicatriz, porque de verdad, así yo digo, es que es una cicatriz de guerra. Ni modo, son heridas. Son heridas de león. Exacto. Maestra, esta obra que está siendo presentada hoy, ya la hemos visto en otros lados, fue presentada ya en Polanco, creo, ¿verdad? La presenté en Polanco, sí. Y ahora estamos aquí en la Feria del Libro de Colombia. Así es. Una feria que es joven, que está empezando y que tiene muy buenos tintes, muy buena organización, eso me gustó, me llamó la atención, está todo muy adecuado, los necesarios a un ladito para que no se estén ahí peleando. ¿Y cómo la han tratado? ¿Cómo la trataron? ¿Cómo se acercó? ¿Cómo llegó? A ver, fíjate que es padrísimo. Para mí, yo trabajo con redes sociales, ustedes saben, Facebook sobre todo, y un escritor me escribió preguntándome si me gustaría venir. Lo conocí además porque él sacó un nuevo libro y tuve la oportunidad de presentarlo yo. Y entonces resulta que él es uno de los organizadores de esta feria, o el organizador, no conozco muy bien cómo se arman estas cosas, aunque debe ser un equipo muy grande, ¿no? Y él me invitó desde hace mucho tiempo. De hecho, se pospuso un poco porque había veda electoral, y finalmente ya se está haciendo, y la verdad es que creo que es la tercera ocasión, es la primera vez que yo vengo. Se me hace padrísimo.